Veracruzano por origen y destino, como suele decir, Héctor Yunes Landa nació en Soledad de Doblado, donde aprendió a tener amor al campo, pasión por la política y afición a la escritura. Egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana con mención honorífica por un promedio histórico de 10, el político veracruzano es maestro en Derecho Internacional y comparado en las universidades de Georgetown y George Washington University en Washington, D.C. De militancia priista, ha sido dirigente estatal del Movimiento Nacional de la Juventud Revolucionaria en Veracruz y dirigente nacional de la Juventud Popular Revolucionaria de la CNOP. En Veracruz, fue presidente del Comité Directivo Estatal y a nivel nacional ha ocupado diversos cargos de dirigencia partidista. Ha sido diputado local, diputado federal, senador de la República y candidato a la gubernatura de Veracruz. Pues estamos transmitiendo aquí en el Hotel Villa Las Margaritas, El Tejar, y pues ya vieron ustedes aquí el invitado de lujo que nos acompaña, Héctor Yunes Landa, candidato a diputado local por la vía plurinominal del PRI. Hola, ¿qué tal, Héctor? ¿Qué tal, Pepe? Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buen día. Oye, Héctor, ¿cómo te sientes ya por enésima vez competir otra vez por una diputación? ¿Qué tan gastada está la marca Yunes? Porque vi que levantaron mucho polvo, ¿no? Ahora que se definieron las candidaturas. Porque además de que tú vas por el PRI, otros parientes tuyos van por el PAN, tres, ¿no? Miguel Ángel Yunes Linares, el gobernador, su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez y Fernando Yunes Márquez, ¿no? Eso como que generó ahí algunas opiniones negativas. ¿Tú cómo te sientes? ¿Cómo crees que está todavía la marca? ¿Les va a dar para volver a ganar? A ver, yo te aprecio mucho la pregunta porque justo hace 8 meses, 9 meses, estuve en un periódico nacional y había estado con Malio Fabio Beltrones en su casa cenando. Y me dijo, oye, hay un estudio de apellidos políticos en el país en donde el apellido mismo de entrada le da varios puntos al candidato. Y en Veracruz, el Yunes te da de entrada 7 puntos. Por conocimiento, porque si bien hemos estado en la vida política tanto tiempo y hemos sido candidatos, pues, no cuando fuimos senadores, los 3 senadores de Veracruz éramos Yunes, Pepe, Fernando y nosotros. Y sacamos una muy buena votación. El apellido que tenemos, yo no creo que tenga un desgaste que impida que ganemos. Creo que sí nos da de entrada eso. Y creo que hemos hecho cada quien en su espacio una tarea que nos permite ser nominados y ganar. De verdad, creo que más que ir en contra, digo, cuestionamiento siempre hay, pero más que ir en contra de nosotros, creo que sirve y aporta. Son números que me dijeron 2 personajes nacionales. Sí, es que en este caso, al menos en mi opinión, yo lo veo como una fortaleza, que cada uno ha jugado un papel importante dentro de la vida política estatal y nacional. Ha sido gobernador, es diputado federal, senador. Y tienen su capital, cada uno lo juntan de momento y apoyan a otro Yunes que también es muy valioso. Yo sí lo veo como una fortaleza, ¿no? Yo también así lo veo. De verdad, incluso en algunos eventos van, dicen, oigan, estuve en Poza Rica. Y entonces cuando me presentaron una reunión con sociedad civil, es que los Yunes hablan como ya nos meten un solo paquete, que además estamos ahorita en el mismo paquete, y de verdad no creo que lastime, creo que sirve. Y hemos estado en alcaldías, yo no, Pepe sí, mis sobrinos han estado de alcaldes, yo he estado más en la vida parlamentaria, pero también he estado en un gobierno del estado, en la subsecretaría. Miguel Ángel, exgobernador, también fue secretario de gobierno, en fin, creo que todos hemos hecho algo y creo que no lo hemos hecho tan mal, por eso pues seguimos todavía en el pandero, ¿no? Como pluri seguramente va a ser diputado local. Yo te veo en la presidencia del próximo congreso. Pues mira, hay que ver qué número sacamos, porque depende del número de diputaciones que obtengamos como grupo parlamentario y como coalición, porque si bien hay una alianza electoral,
Ahora la idea es que la alianza permanezca ya una alianza parlamentaria, PRI-PAN-PRD, y muchas veces resulta que integrantes de otros grupos parlamentarios desde la entrada misma se sienten incómodos por la repartición de las comisiones. A ver, no sé si recuerden a Renato Tronco, entró como diputado del PAN y su primer día se separó del PAN y se declaró independiente. Incluso la posibilidad de que fuera parte del PRI estaba prácticamente dada, pero la ley no lo permitía porque éramos 30 del 30 máximo de integrantes de un grupo parlamentario, no podría haber uno más. Entonces, los que ganemos, que está previsto en los números, que podemos sacar 27 diputados entre PRI, PAN, PRD, que podamos sacar mínimo 27, que es ya la mayoría absoluta de la Cámara de Diputados. Ya de ahí verá qué posiciones tendremos los integrantes del grupo. ¿Cómo cuántos diputados del PRI podrían estar en ese grupo de 27? ¿Calculas cuántos? Hemos pensado 9, 7, depende cuántos entremos por la vía plurinominal, porque hay que ver que Pepe Yunes es PRI, él es PRI. Mucha gente cuando vaya a votar, votarán PRI, PAN, PRD, pero muchos, y estoy seguro incluso de otros partidos, identificando a Pepe por el PRI, el voto será para él. Y mientras más voten por el PRI, sobre todo para diputados locales, más posiciones tendremos vía plurinominal en el Congreso. No va a ser una elección fácil, Héctor. Incluso Pepe Yunes en sus reuniones ha insistido mucho en advertir sobre una posible elección de Estado. Y bueno, acabamos de ver, por ejemplo, el pasado fin de semana en la zona sur, en Mecayapan, que pues la policía estatal ahí amedrentó al exalcalde de Cosolacaque, a Cirilo Vázquez Parisi. Sí. Ya anteriormente había habido un incidente similar con su hermano Ponciano, el actual alcalde. Sí. Y eso hace ver que pues no los van a dejar tan sueltos para operar el día de la elección. Yo también ¿Cómo creo, van a hacer para contener todo eso? Yo también creo que va a ser una elección de Estado, la va a hacer, sin duda, la están preparando, pero nosotros hemos pensado que la manera mejor de neutralizarlo son los observadores electorales. Estamos trabajando para que antes del 7 de mayo, que es la fecha límite de registro, podamos tener observadores electorales y estamos tratando de identificar, bueno, ya tenemos identificadas las casillas en donde podemos tener un problema particular que requiere ese tipo de contención, que inhiba. El observador electoral va a ser de una gran utilidad para contener esta elección de Estado. En la elección anterior, hubo muchos casos de violencia, hubo muchos casos que nos enteramos de gente que iba a participar no por Morena y los convencieron miembros de células delincuenciales en Veracruz de que no participaran, a otros los eliminaron. En este momento ya ha habido también casos de personas que han sido intimidadas por delincuentes. ¿Cómo está el panorama? Es un estado muy violento, me da la impresión que es de los más violentos del país. Y se van a meter a la elección, sin duda. ¿Cómo estás viendo por dentro esto? La verdad es que no he observado esto como sucedió en la última elección. No lo estoy observando, debo reconocerlo. He caminado, he preguntado por ese tema en particular. No solamente el crimen organizado no oficial, sino el crimen organizado oficial que está en Palacio, pues metió a la cárcel a un aspirante de Minatitlán, metió a Paciano también, sí. Lo metió a la cárcel, al de Tihuatlán, a Goyo, lo metió a la cárcel, es decir, y a muchos los amenazaron que se metían, pero yo creo que fue más el tema oficial. No dudo que el crimen organizado haya tenido alguna injerencia, pero era más por parte de Palacio. Hormonal. Hormonal el asunto. Sí. Retomando la pregunta de Raimundo Jiménez sobre que no será una elección fácil, hay un aspecto ahí
que no se puede dejar de lado. El tema de los programas sociales, que Morena lo está tomando allí como una moneda de cambio. ¿Cómo el PRI, la alianza el PRI-PAN-PRD, va a contrarrestar este tema? O sea, porque hay familias donde reciben becas, pensión para adultos mayores, tantos programas que ha usado Morena con un sentido clientelar. ¿Cómo podría la alianza o de manera concreta el PRI contrarrestar este tema de hacerle ver a los ciudadanos que no deben vender su voto a cambio de una prebenda, en este caso los apoyos gubernamentales? Pues les hemos pedido, ya no les vamos a pedir, les hemos pedido que enfaticen esto, que los programas sociales están en la Constitución, que nacieron con nosotros. Los programas nacieron con el PRI, después siguieron con el PAN, lo retomó Morena ellos los han capitalizado de una manera grotesca. Pero no solamente hemos asegurado y lo estamos intentando que penetre, que van a seguir, sino que van a mejorar. Es decir, de 65 años, que es la edad a partir de la cual tienes derecho a una pensión por ser una persona adulto mayor, se va a bajar a 60 años. Acuérdense que cuando entró Andrés Manuel lo subió a 68. No aguantó la presión, lo tuvo que bajar a 65. Nosotros vamos a bajar a 60, entre otros. Y a la gente también le interesa el que van a ver otra vez las escuelas de tiempo completo, las guarderías, el tema del medicamento. Les hacemos el comparativo, a ver, te están dando este dinero, pero ya te quitaron las medicinas. Lo que te dan es menos de lo que te ahorrabas en medicinas. Y la gente cada vez lo va entendiendo más. Eso es lo que... El Seguro Popular, que le pusieron otro nombre, después lo desaparecieron. La gente lo observa. Yo estoy seguro que muchos que reciben programas sociales, porque me lo han dicho, van a votar en contra de Morena. Lo van a hacer. ¿Qué tanta vigencia le queda a Héctor Yunes en la política veracruzana y en la política nacional? Pues mira, imagínate, mi papá murió a los 92 años, mamá tiene 91. La semana antepasada murió una tía de 104. Así es que échale números. ¿Cuántos años tienes actualmente? 65. Sí. Soy modelo 58. ¿Ya tramitaste tu pensión? No la he tramitado. Tienes su Afore. Pero ya me la quieren quitar. De los 40 mil millones. ¿Tú estuviste en la contienda para la gubernatura de Veracruz? Por la de 2 años, ¿no? Sí. ¿Qué pasó ahí con el exgobernador Duarte? Bueno, lo que todo mundo sabe. La verdad es que hubo muchas traiciones, muchos jugaron apostándole a que no ganara ningún Yunes y desviaron el voto para Morena en favor de Cuitláhuac, sí, precisamente. Sí. Y aún así a Cuitláhuac le gané en esa elección por 100 mil votos y terminó ganando el PAN, que era uno de los 2 Yunes, uh-huh, y que creo que era el que menos querían. Eso fue lo que pasó. Les falló el cálculo. Sí, porque nosotros estuvimos en un desayuno con Javier Duarte, de triste memoria, y en ese desayuno él dijo que no te iba a apoyar y que iba a hacer lo posible porque no ganaras. Desconozco la razón, pero lo comentó. Y lo, cumplió su palabra. Cumplió su palabra. Cumplió su palabra. De modo. Así. Héctor, ¿qué ha pasado con algunos de tus aliados que de momento desaparecieron? Me refiero concretamente al caso del Potro, que encabezaba un movimiento social muy fuerte en contra de las tarifas eléctricas de consumo doméstico. De momento desapareció, nadie sabe nada de él. ¿Tú has tenido noticias? Sí, yo tuve comunicación con su familia desde el primer día. Hablé con sus hijos, hablé con la familia. Yo cada año iba a comer a su casa en las celebraciones ahí de donde él vivía. En Trapiche, ¿no? Trapiche el Rosario. Salí un día de su casa, no volvió. Se habla de algún problema que hubo con algún grupo, al parecer por algún terreno
que habían ocupado a unas personas afines a él. La misma familia no quiso hablar mucho del tema, y yo los entiendo y los respeto. Tenían una esperanza, yo creo que a estas alturas ya no hay ninguna. Ya son 2 años, creo. Ya el Potro ya no debe existir, lamentablemente. Retomando la pregunta de Manuel Rosete sobre lo que ocurrió en el 2016, en alguna ocasión tú mencionaste esta posibilidad de que Cuitláhuac García Jiménez salió como el jibarito loco de contento con su cargamento de allá de la Casa de Gobierno ubicada en la colonia 2 de Abril. Ya nos están diciendo que nos queda un minuto. ¿Qué te parece si nos respondes eso? O sea, ¿sigues pensando que sí hubo allí alguna aportación económica de parte de Javier Duarte a Cuitláhuac García? ¿Qué te parece si hacemos una pausa? Después del corte nos respondes. Y estamos aquí en Polaca, a la Veracruzana, en su segunda temporada. Estamos transmitiendo del Hotel Villa Las Margaritas, El Tejar. Vamos a hacer esta pausa. Regresamos. Qué bueno que sigue con nosotros aquí en su programa Polaca la Veracruzana, segunda temporada. Seguimos charlando con Héctor Yunes Landa. Le hemos hecho una pregunta antes de irnos al corte y bueno, pues ya nos va a responder cómo estuvo esto esta salida allí misteriosa de Cuitláhuac García Jiménez de la Casa de Veracruz cuando gobernaba Javier Duarte. ¿Sigues pensando lo mismo? ¿Que la camioneta se hacía como que de lado? El que se hacía de lado era Cuitláhuac. Porque iba, digo, por el peso. Y no se enderezó, nunca se enderezó. A ver, eso lo he dicho, no puedo cambiar la única versión que hay. Nunca he dicho algo ni mayor. Porque lo ha negado, que es falso. A ver. Falso de toda falsedad. A ver, yo no estuve ahí presente, pero a mí me lo informó un agente de seguridad que antes había colaborado conmigo, que él fue el responsable de subir maletas a esa camioneta negra,
No ocupó todo, fue un martes, tuvo que regresar un jueves por otra maleta. La segunda parte. Así como ustedes están en su segunda temporada, allí hubo otra temporada. ¿Cuántas maletas aprox? No lo sé. Pero eran varias. Sí. Primera entrega, segunda entrega. ¿Cuántas le caben a una Suburban? Pero es una versión que me dio a mí la persona que se encargó incluso de subirlas. Me dijo, oiga, se lo tengo que informar porque... Además, yo, cuando trabajó conmigo, hubo un tema de salud muy serio con su mamá. Y ahí me tocó ayudarlo y lo hice bien, le apoyé bien. Entonces, me siento muy comprometido, usted le tengo que informar esto. Me da pena porque trabajo ahí, pero pasó esto, ¿no? Sí, que Cuitláhuac no lo niegue. ¿Qué habría en esas maletas? ¿Libros? No creemos, documentos, no. Yo creo un manual cómo gobernar bien Veracruz. Pero me traían llave y no la ha abierto todavía Cuitláhuac. Trae un candadote ahí. Oye, Héctor, ¿qué pasó? Porque yo recuerdo que tú tenías una buena relación con el gobernador, incluso te recibió en una ocasión ahí en su despacho, que tuviste que entrar ahí por el garage. ¿Qué gobernador? Cuitláhuac. Cuitláhuac. pues es el gobernador, uno piensa en una figura seria que gobierne, ¿no? Pero es Cuitláhuac, sí lo entendí. Sí. A ver. El día que fui a verlo fue porque él me llamó para ofrecerme una disculpa porque un día antes había venido Andrés Manuel y me habían llamado de manera insistente de parte del gobernador. Yo ya era diputado federal del PRI, él ya era gobernador, eran los primeros días de gobierno. Incluso creo que llegaste hasta el PAN. No. Trae exactamente, esta es la que uso, es la de caché. Esta también es la misma, la wea. Yo les dije, la vez estaba yo aquí llegando a Jalapa, eran como las 12 de la noche. Me dijeron, oye, el gobernador, el gobernador le invita mañana que viene el presidente, que lo acompañe. Dije, no, estoy en México, ya tengo un desayuno, ¿no? A la hora, oiga, me habla otra persona, el gobernador le ruega que lo acompañe, él quiere que se muestre pluralidad. Dije, bueno, déjame hacer un esfuerzo. Yo estaba acá y fui. Dice, va usted a acceder por este lado, es de invitados especiales. Llego y había un grupo de diputados y senadores de Morena, todos. Solo había la diputada Doñasca, Doñasca se apellida, del PAN, ahí a lo lejos, y yo del PRI aquí. De pronto estoy ahí, está aquí el templete donde íbamos a supuestamente a subir, aquí había un corralito de no sé bien, y la gente de aquel lado. De pronto veo que bajan varias personas y buscan a la diputada, hablan con ella y se van caminando hacia allá. ¿A dónde irán? Y después vienen sobre mí. Dice, oiga, ¿nos acompaña a su lugar? Y yo haciéndome conejo, o le querríme con eso, dije, no, yo no puedo subir antes que llegue el presidente al presidio. No, es que usted no va arriba, usted va aquí abajo. ¿Por qué? Dice, porque arriba solo van los diputados, senadores. Yo soy diputado. ¿De Morena? Dije, no, del PRI, pero soy diputado. Digo, ¿qué es acto de campaña? No, es que solo van arriba los de Morena. Usted pase por aquí. Le dije, no, yo no paso por ahí. Yo me voy. Es que ya no pueden salir por acá. No se preocupe, yo sé cómo me puedo meter aquí por ciudad pública y pasadizo para salir. Yo fui administrador dos veces del palacio. El subsecretario de gobierno, entre otras funciones, es el administrador del palacio de gobierno. De todo, incluyendo intendencia, baños, todo. Es el responsable. Entonces me salí unos caminitos, me salí a la calle y me fui. Al otro día me llama Cuitláhuac, estaba yo con mi papá y con mi mamá en Veracruz, mediodía, me dice, oye, quisiera platicar contigo. Le digo, sí, adelante. No, pero me gustaría verte. Digo, ¿puedes venir ahorita? Le dije, no puedo, estoy en Veracruz, voy a comer con mi papá. Yo como con ellos los domingos, hoy es lunes, y no vine porque me invitaste a un evento, y me hicieron la descortesía de pedirme que me bajara y que... Terminé yéndome. De eso quiero hablar contigo, estoy muy apenado, me dijo. Me acabo de enterar de ello. ¿Cuándo vienes por acá? Dijo, al rato paso por ahí, como unas 5 o 6 de la tarde, porque voy para el Palacio Legislativo. Tengo sesión mañana. Si quieres, nos vemos mañana. Nos vemos al rato aquí en Jalapa. ¿Quieres que nos veamos en algún lugar? Le dije, no, pues, tu oficina, en Palacio. Pero vendrías. Dijo, ¿por qué no? ¿Quieres entrar por atrás? Le dije, no. Por la cochera. sí, claro, porque le dije no, por el frente. Como debe ser. Entré por el frente,
Y subiendo la escalera me tomaron fotografía, pues no me escondí. Llegué, sí, fue muy atento de que había una persona en la puerta que me llevó hasta su oficina, estuve con él, fue muy atento en ofrecerme una disculpa y dice, a ver, yo no supe de esto, fue muy amable. Y al final él me dijo, nos tomamos una foto, sí, cómo no. Llegó un fotógrafo, dije, pero así nomás, dije, no, a ver, allá adentro hay una banderita, dije, yo te sugiero que tus fotos sean en la bandera. Ya nos fuimos a la bandera. Si puedes estar la luna, tú vas de este lado, saludamos así, viendo. Entonces, comento todo este detalle porque después, a los pocos días, hubo una reunión de unos diputados locales y les dijo, vamos a tomar la foto, pero les voy a llevar, como me dijo Héctor, que toman las fotos aquí. La verdad es que era un tipo con el que tenía yo buena comunicación, incluso me ofreció colaborar con él. Me dijo, oye, quiero que seas mi asesor. Y dije, no puedo, gobernador. Y se lo agradezco, la verdad lo digo en un tono serio. Digo, no puedo porque es un delito, no puedo cobrar como diputado federal y cobrar aquí, no debo hacerlo. No, pero vemos cómo se hace. Le dije, no, mira, a ver, si te sirve mi opinión para algún tema, cuenta conmigo. Si son cosas para servirle a Veracruz, no tienes que pagarme. Claro. Me llamas, me veo contigo y con mucho gusto. Y en eso quedamos. Sí, hicieron 2-3 consultas, nunca escucharon realmente la sugerencia, salieron mal algunas cosas ahí, entonces dije, no, ya ni una opinión más. Y vi cómo estaba gobernando, cómo estaba operando, y sí tuve que asumir pues, el papel de opositor, crítico del gobierno, y hasta ahí quedó. Y eso fue el motivo, no entré por la cochera, entré por la entrada principal y también por ahí salí. Esa es la verdad. O sea, es cierto que ha tenido buena disposición para aprender o para dejarse asesorar, ¿no? Al menos en ese momento la tuvo y lo entendí de buena fe y se lo agradecí, se lo reitero. Me han sacado a mis amigos, Fuego Amigos, sacándome esta foto con él. Ajá. Si yo la publiqué en mis propias redes, no la escondí. Además, yo estoy de acuerdo que ser opositor no es golpear por golpear. Si puedes servir y tienes algo que reconocer, lo reconozco. No, lamentablemente no hay nada que reconocer a este gobierno. Si no, lo haría con mucho gusto. ¿Y qué ha fallado el gobierno? En todo, ¿no? Mejor dime, ¿en qué le ha atinado? En nada. En nada. A ver, seguridad. Estamos peor que nunca. Es el estado con mayor número de masacres en el país. Y masacre es cuando matan de 3 en adelante en un solo evento. En salud, terrible el tema de salud. No les dan medicinas como no lo hace el gobierno federal en ninguna otra parte. Infraestructura. En 2 meses me he punchado 5 veces. Y de esas 2 rines se me han roto en las carreteras, sobre todo en el norte. Terrible las carreteras. En educación, he ido a escuelas donde hay salones sin techo. Sin techo, ¿eh? No es que tengan hoyitos, no tienen techo. Y se salen a muchas veces abajo de un árbol a tener clases. No hay nada que reconocer. No ves al gobernador presente en los desastres naturales. A ver, hemos sido primero diputados de otros partidos, o yo que no tengo ningún cargo, cuando fue Songolica la inundación, y llevamos apoyos. Nunca fue. Llevamos servicios médicos, llevamos medicina que me regaló la gente. No se le ve nada. Esa es la calificación que tiene. No, lo que hizo era los incendios de aquí, de las altas montañas, tal vez porque no se quiso quemar, ¿no? Pero ya más que la ceniza no se quema. No. Y Alianza Generacional estuvo en las montañas, ahí, no le quiso dar difusión, apoyamos gente que se les quemaron las casas, les llevamos agua, nosotros estuvimos ahí. Hay un video ahí de alguien que de parte nuestra llevó apoyo. Así fue. Con razón su candidata se lo agradece tanto, ¿no? Mira, lo que lamento de Rocío Nale es que le ha quitado reflectores a Cuitláhuac. La verdad es que Cuitláhuac cada semana cometía 2-3 errores, y bueno, pero esta señora comete hasta 2 diarios, ya no sabes cómo dosificarlos, si a quién atender primero, si al gobernador o a la señora de Zacatecas. Es impresionante, qué capacidad de generar esto. No. Yo se los agradezco, ¿no? Porque me tienen ocupado un rato. Una gran vocación de
torpes, ¿no? De torpezas. La verdad que sí. De todo tipo. Es una chiva en cristalería. ¿Qué bueno, pregunta? ¿No? Ortiz Medina. Oye, Héctor, y en cuanto a la elección presidencial, ¿tú cómo sientes las posibilidades de Xóchitl de ganar Veracruz? ¿Si crees que va a haber voto cruzado? Porque se habla precisamente de eso, ¿no? De que hay mucha inconformidad en la gente de Morena, que sí está dispuesta a apoyar el proyecto de gobierno de Pepe Yunes, pero en la elección presidencial sí están dispuestos a votar por Sheinbaum. A ver, sí he observado eso, no lo puedo negar. La semana pasada vino Diana, la hija de Xóchitl, es mi amiga Diana. Comimos, tuvimos 2 horas platicando solos, y yo le comenté esto que tú dices. Sí veo que aquí hay una definición muy clara por apoyar a Pepe, incluyendo muchos burócratas, burócratas en el término técnico, lo que significa la palabra, servidores públicos, así es. Incluso alcaldes de Morena, diputados que han estado en el Congreso, sí, en esta legislatura con ellos, y de mucha gente, de los sindicatos, de votar por Pepe. Sí, algunos sí han expresado que, bueno, para la presidencia sí vamos a ir con Sheinbaum, pero aquí con Pepe. Pero tampoco es un voto tan cruzado. Yo creo que, se lo decía yo a Diana, en Veracruz Xóchitl tiene posibilidades de ganar. Yo creo que Pepe va a sacar más votos que ella. Eso por razones obvias, ¿no? Sí. En la que ha vivido todo el tiempo y tiene una gran presencia y es muy respetado y muy bien visto. Pero creo que Veracruz al menos sí lo puede ganar Xóchitl. Ya de los demás estados no lo sé, no tengo la medición, no me estoy metiendo. Pero si bien será como tú lo comentas, la diferencia no será enorme. Yo creo que se puede ganar aquí en Veracruz. Incluso yo he escuchado a Pepe hacer esfuerzos por impulsar también como debe ser, ¿no? A la candidata presidenta Xóchitl Gálvez. Cuando vino Xóchitl la última ocasión aquí, que tuvimos un desayuno con ella, cerca de 200 personas, liderazgos del estado que invitó Pepe con los candidatos a diputados, yo se lo dije así a Xóchitl, porque me dijo, ¿cómo ves? ¿Cómo voy acá? Y dije, mira, te ayuda mucho que a donde va Pepe, pide el voto para él y para ti. Y los que estamos promoviendo esto, también lo estamos haciendo. La verdad es que sí, Pepe ha sido muy solidario. No ha dicho, no quiero complicarme, voy solito. Ha sido muy generoso y lo ha estado haciendo. Héctor, ¿cuál es tu pronóstico para la elección a gobernador, resultado del 2 de junio? ¿Con qué porcentaje crees tú que pudiera quedar uno y otro? Es muy difícil predecir. Es decir, un aproximado, o sea, que dices... ¿Puede haber este escenario? Sí, a ver, yo estoy pensando que pudieran 6 u 8 puntos de diferencia en favor nuestra. Eso es lo que yo creo que se puede dar. Favor de Pepe Yunes. Sí, claro, claro. Favor de Pepe. Es nuestra campaña. Es decir, no es solo de Pepe. Qué bueno que la hemos asumido así muchos, sobre todo de la sociedad civil. Y yo creo que esa diferencia se va a dar así, con todo, y que va a ser una elección de Estado. Vamos a saber contener... Tenemos nosotros muy claro cómo debemos hacerlo y estamos operando en ello. Hoy tenemos una reunión para eso. Muy bien. Pues vamos a hacer una pausa. Estamos platicando con Héctor Yunes Landa aquí en Polaca a la Veracruzana, segunda temporada. Estamos transmitiendo desde el Hotel Villa Las Margaritas, El Tejar. Hacemos esta pausa. Regresamos. Pues ya estamos en la recta final de Polaca la Veracruzana, en su segunda temporada. Estamos transmitiendo en el Hotel Villa Las Margaritas, El Tejar. Estamos en la recta final ya, nos quedan 3-4 minutos
más los que se agreguen. Pero bueno, ya preguntas muy breves. También le suplicaremos aquí al invitado que también de manera breve nos conteste. Ya para despedir, se ha acostumbrado que los candidatos a diputados por la vía plurinominal no realizan campaña, porque, bueno, no están obligados a ello. Pero en ese caso, bueno, antes de entrar al aire, usted nos comentaba algo de que están haciendo allí una modalidad interesante. Sí, así es. Aunque no necesito hacer campaña para entrar, voy en número uno de la lista, me siento obligado a hacer campaña con todos los candidatos a diputados locales por Pepe, por ellos y por el Senado y por Xóchitl Gálvez, porque mientras más votos saquemos, más diputados plurinominales tendrá mi grupo parlamentario. Héctor, ¿qué va a pasar con Alianza Generacional? ¿Ya tienes un heredero o qué va a pasar? Pues seguir existiendo, tiene 21 años Alianza Generacional, tiene registro en el OPLE, tiene una estructura en todo el estado. Lo que vamos a hacer es mantenerla. Hemos estado invitando jóvenes, cada vez más jóvenes, y les he dicho, prepárense ustedes para el relevo, éntrenle. Digo, no lo vamos a soltar. Cuando tengamos gente lista para sustituirnos, lo vamos a hacer porque queremos que Alianza siga creciendo. Creo que es el momento de mayor fortaleza, al grado que ya firmamos un convenio de coalición con el PRI para ir en esta campaña gobernador con Pepe. ¿Cuántos miembros tiene? Mira, no lo sé. El OPLE te exige que le vayas entregando un reporte de integrantes de tu organización. Quiero decirte que es la agrupación política estatal que por mucho ha presentado el mayor número de afiliados durante los últimos 10 años. Héctor, a Pepe lo están definiendo en los analistas de ciertos más importantes como el político idóneo que necesita el país para recuperarse. Pero te pregunto, tú que estás dentro de la organización, dentro de la campaña y todo, ¿el gabinete de Pepe cómo va? ¿O quiénes se perfilan para integrar el gabinete? ¿Tendremos un gran gabinete también? Mira, yo creo que así como hay una alianza electoral, va a haber un gobierno de coalición, de manera natural. Va a ser seguramente el primer gobierno de coalición de Veracruz. Me podrá decir, bueno, en el anterior ya hubo, en el anterior un secretario de gobierno del PRD. Sí, pero no fue un gobierno de coalición como tal. Yo creo que ahora sí va a darse. Y ahí sí es impredecible. Yo confío en que cada partido proponga sus mejores perfiles y que de acuerdo al perfil puedan tener un espacio en el gabinete. Yo creo que Pepe va a cuidar mucho quienes lo van a acompañar. Tanto ha buscado ser gobernador de Veracruz como yo lo he hecho, no creo que vaya a perder la oportunidad de salir como un muy buen gobernador. Todo el mundo debe buscarse el mejor gobernador de la historia. No dudo que esa sea la aspiración de Pepe. Y tiene con qué. Es que bueno. ¿Tú tienes la opinión de quién ha sido el mejor gobernador de Veracruz? Mira, don Fernando hizo un muy buen gobierno, le tocaron 2 años de una gran fortaleza en la que limpió el Estado en temas de seguridad, ordenó el Estado y le dejó la gubernatura a otro gobernador que hizo un gran papel, Dante. Lo cierto es que Dante hizo un extraordinario papel como gobernador. En 4 años hizo más que muchos en 6. Sí. Y también debo reconocer en Fidel. A Fidel le critican de muchas cosas, pero como gobernador se aplicó, le dedicó tiempo, hizo obra pública, consiguió recursos y entre la gente dejó una buena sensación. Cometió otros errores, se le han criticado, se le han señalado, pero como gobernador, que es la pregunta, creo que cumplió muy bien las expectativas. Eso creo. Perdón, muy brevemente, ha trascendido en algunas columnas políticas que algunos funcionarios estatales, del gobierno estatal, algunos alcaldes, algunos diputados de Morena, de manera subrepticia, estarían apoyando a Pepe Yunes, ¿es cierto? Mira, no lo sé, no tengo una idea muy clara de eso, pero sí sé de la molestia
de muchos diputados locales con Morena por las decisiones que acaban de tomar para nominar candidatos, sé de la gran molestia de la gran mayoría de los servidores públicos de confianza y sindicalizados del gobierno. Yo creo que un 70-80% de los funcionarios del gobierno de Cuitláhuac van a votar por PP. Estoy seguro de ellos. Y alcaldes que han sido amenazados por personas del Morena y de la campaña, de que si no gano este municipio te meto a la cárcel y la cuenta pública, están verdaderamente dispuestos a que esta señora no gane. Lo hay, ¿eh? Eso sí me consta, me consta. Pues muchas gracias. Pues muy interesante esta charla. Le agradecemos a Héctor Yunes Landa por habernos acompañado aquí en Polaca a la Veracruzana. Gracias, Pepe. Gracias, Andrés. Gracias. Muchas gracias, Héctor, gracias. Y mucha suerte. Muchas gracias. Eres un político muy profesional. Gracias. Y digo, como todos, tienes tus defectos, pero yo creo que también tienes muchas virtudes. Gracias. Muchas gracias. Pues sí, muchas gracias a Raimundo Jiménez, director de Espejo del Poder. Gracias, Raimundo. Gracias, Pepe. Gracias, Manuel, por acá. Manuel Rosete, Formato 7. Gracias, Manolo. Sus órdenes, Pepe. Gracias, Héctor. Nuevamente, gracias, Raimundo. Y bueno, se despide de ustedes José Ortiz Medina, director del portal Versiones. Pues nos sentimos muy, muy contentos de estar nuevamente juntos aquí en Polaca a la Veracruzana, segunda temporada, y estuvimos transmitiendo aquí del Hotel Villa Las Margaritas, El Tejar. Interesante charla, la verdad, que va a generar mucha polémica, mucha ámpula. Hasta la próxima. Thank you.